Tardes. Casa Loyola Saltillo y la Red de Centros Ignacianos de México les damos la bienvenida. Qué gusto compartir este espacio con ustedes. Hoy iniciamos el año ignaciano y lo estamos iniciando de lujo con la charla sobre Pentecostés y el espíritu que nos dará el padre Javier Meloni, sacerdote jesuita. Javier, ¿no te imaginas la emoción y el gran regalo que es tenerte hoy con nosotros desde la cueva de Manresa? Javier Meloni tiene un enorme currículum y es autor de muchísimos libros. Por ejemplo, su último libro, De aquí a aquí, es extraordinario. Pero para nosotros, lo más importante de Javier es que es un gran ser humano, un gran hermano y un gran amigo, al que le gusta lo que es bello, lo que tiene bondad y lo que es verdadero. Javier es un místico del siglo XXI que nos ayuda a descubrir la presencia de Dios aquí, hoy. Bienvenido, Javier. Hoy durante la charla tendremos los micrófonos todos apagados, por favor, y al final habrá un tiempo para preguntas. Las pueden hacer a través del chat y se las iremos pasando nosotros a Javier. Gracias, Javier. Bienvenido y muchísimas, muchísimas gracias. Pues gracias también por mi parte, Lourdes, y todas las personas que estáis al lado y detrás y delante, en fin, por todas partes, en este encuentro de un día bonito como es hoy. Ciertamente empezamos el año ignaciano. Ahora mismo se está celebrando la Eucaristía en la Catedral de Pamplona, ahí donde hubo la herida, primera herida, que celebrarla, por otro lado, en un tiempo de pandemia mundial como estamos viviendo desde hace año largo, no deja de ser oportuno en el sentido de que estamos celebrando una herida, precisamente, un dolor, ¿eh? Y sin embargo, ese dolor, esa herida se convirtió en brecha para la gracia, para el Espíritu Santo, ¿no? Y esa es la esperanza de que esta pandemia colectiva que desde hace más de un año está hiriendo a nuestra civilización se convierta también en una brecha de gracia para ir más allá de nosotros mismos. Y ese es el don que pedimos ya desde hoy, en este largo año, desde el 20 de mayo de este 2021 hasta el 31 de julio del 2022. Estamos en estas celebraciones ignacianas, no para quedarnos en el pasado como una mirada nostálgica, sino para nutrirnos de ese pasado, ¿no? El inicio no es lo mismo que el origen. Esa herida no es un inicio, porque el inicio queda en el pasado y ahí está, ¿no? Sino que es un origen que está siempre en el presente. El origen origina cada uno de los recorridos de lo que vamos transitando, y esto es justamente el don del Espíritu Santo. Es lo más, cuando hablamos de la Trinidad, a Padre, pues la palabra Padre evoca esa figura paternal y también incluso maternal que podemos tener de Dios, y aunque es una proyección humana sobre el infinito de Dios, pero entendemos a qué se refiere, para decirlo así. El Hijo pues tiene la forma de Jesús, y eso por eso es la imagen visible del Dios invisible, y por lo tanto en el Hijo se nos hace más clara la figura de aquel en que toma forma, que tomó forma en Jesús. Pero el Espíritu Santo es algo más intangible, más sutil, y que de hecho en la Iglesia Católica ha sido, digamos, recuperado, podríamos decir en parte, a partir del Concilio Vaticano II, en la escucha con las iglesias de Oriente. Nos decían que estamos como demasiado marcados bueno, por lo tangible, por la forma, por la figura de Jesús, pero toda ese dinamismo, como ahora vamos a ver, dinamizador del Espíritu Santo, había quedado como en segundo plano. Y es en el Concilio Vaticano II, justamente donde hay dos oraciones muy importantes al Espíritu Santo que no estaban en la liturgia anterior, que es el momento en el que se ora lo que se llama la epíclesis, ¿no? Antes de la consagración se invoca el Espíritu Santo, y luego también ese mismo Espíritu Santo se invoca sobre la asamblea. Son novedades venidas gracias a nuestra apertura a la Iglesia de Oriente. Bien, vamos a ver todo esto con un poco más de profundidad a lo largo de este rato, en este momento tan bello también litúrgico, que es entre la ascensión
domingo pasado y este domingo, que vamos a celebrar Pentecostés. Digamos que el Espíritu Santo, dentro de las otras dos personas de la Trinidad, es precisamente el que nos hace participar de la vida del Padre y el Hijo. Ese amor indecible e inacabable que hay entre el Padre y el Hijo es lo que comunica e irradia el Espíritu Santo, es el que nos hace partícipe de eso que sucede. Y ahora iremos viendo que eso que parece que suceda allá, donde está la Trinidad, bueno, vamos a ir poco a poco desplegando y descubriendo que eso que decimos allá y que en las iglesias lo ponemos en lo más alto de todas las iglesias, ahí inalcanzable Trinidad, resulta que esto sucede acá. Pero vamos a ir poco a poco explicándolo. Hay otra imagen que ustedes habrán oído algunas veces, porque últimamente lo repito bastante, porque me parece que es una bellísima expresión de lo que es la relación intertrinitaria y el lugar del Espíritu, de una frase de un místico medieval amigo de San Bernardo, él se llama Guillermo de Saint-Thierry, del siglo XII, dice: el Padre es quien besa, el Espíritu Santo, perdón, el Hijo es quien recibe el beso y el Espíritu Santo es el beso mismo. Bueno, es una expresión bellísima de esto intangible, que es precisamente el beso, que es el contacto entre dos seres, digamos, divinos, dicho así. El contacto es lo que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos pone en contacto con ese beso, nos hace participar de esa relación entre el Padre y el Hijo. Bien. La presencia del Espíritu Santo está desde el principio, aparece en el Génesis, porque cuando, según el relato del Génesis, Dios Padre, digamos, decide crear el mundo entero, el universo, alienta su Espíritu sobre las aguas y es ese aliento, ese hálito, ese Spiritus, precisamente Spiritus significa aire, soplo, aliento, quien va convirtiendo el caos en cosmos, el desorden, lo informe, lo amorfo, en forma, en orden. Ese aliento, ese ruaj en arameo, en hebreo y en arameo, es precisamente la presencia esta del Espíritu. El Espíritu va a ser quien va a ungir a los profetas. Y los profetas son los que a su vez van a ungir a los reyes cuando hayan reyes, el poco tiempo que Israel tuvo reyes. Ese Espíritu que unge y que atraviesa al profeta es el mismo Espíritu que va a ungir a aquella persona que tiene la responsabilidad de dirigir a la comunidad humana, que es lo que se supone que es un rey, y por lo tanto que ha de estar inspirado, de estar libre de sí mismo. Los profetas ungían a los reyes para que esa labor social tan importante, política, de gobernar toda una nación, no fuera egocéntrica, no fuera injusta, fuera compasiva, fuera sabia. Todo eso se delegaba a esa unción a través de los profetas que asimismo habían sido antes ungidos. Pero es que todavía esto es más profundo, porque resulta que el Mesías que Israel espera a partir de aproximadamente del siglo IV antes de Cristo, la figura mesiánica es post-davídica, es decir, es cuando desaparece la monarquía, entonces la monarquía también ven que es algo muy inestable, algo también terriblemente ambiguo y los reyes pueden ser absolutamente brutales y fatales y por lo tanto no se puede poner la esperanza en un rey, pero sí en aquello que el rey simboliza. Y esa unción que mencionábamos de los profetas a los reyes se traslada del profeta a el ungido por excelencia. Y esa persona, ese ser ungido, es el Mesiá, el Cristo en palabra griega. Mesiá y Cristo significa el ungido, aquel que ha sido ungido por el Espíritu. Por lo tanto, el Mesías es aquel que ha recibido esta unción, no de un profeta, lógicamente, porque entonces sería un profeta más, sino que recibe esa unción de Dios mismo. Todo él es la
la comunicación de Dios en una persona, que es lo que en el cristianismo todavía se hace más profundo con la encarnación de Cristo. Por eso Cristo es el ungido y pertenece a toda la tradición hebrea desde 4 siglos antes, no desde el comienzo, pero desde la monarquía. Sobre todo desde la crisis y de la decepción de la monarquía aparece, repito, esta figura crística ungida por el mismo Dios. Bueno, el padre Arrupe tiene una extraordinaria oración que es poco conocida, que dice así, para que veáis un poco, es un texto extraordinario que curiosamente es muy poco conocido, en todo caso ya os lo pasaré para que lo podáis transmitir por las redes, porque es un texto realmente no muy accesible y extraordinario que voy a leer. Es un poco largo, pero hoy escúchenlo como oración, y es casi como la oración del comienzo, ¿no? Dice así: Señor, necesito tu espíritu, de aquella fuerza divina que transformó tantas personalidades humanas, haciéndolas capaces de gestos extraordinarios y de vidas extraordinarias. Dame ese espíritu que proviene de ti y vuelve a ti, santidad infinita, y que por ello es Espíritu Santo. Los jueces de Israel, sin esperarlo, sin que nada les predispusiera, sin poner resistencia, sencillos hijos de campesinos, Sansón, Gedeón, Saúl, fueron transformados por ti brusca y totalmente. No solo fueron capaces de gestos excepcionales de audacia y de fuerza, sino que se vieron dotados de una nueva personalidad, se sintieron capaces de realizar una misión tan difícil como la de liberar a un pueblo. Tu acción en ellos fue interior, y aunque se describiera a veces con imágenes que subrayan un influjo repentino y extraño, tú giraste sobre ello como un gavilán sobre su presa y revestiste a Gedeón con una coraza de fuego. Experimentando hoy la dificultad de mi misión, desearía yo una acción muy profunda tuya en mi alma. No solo por que esté encima mío, sino que me atravieses con los tesoros de los dones que repartiste a tus elegidos. El don de sabiduría e inteligencia como a Bezabel y a Salomón. El don de consejo y de fuerza como a David. De conocimiento y temor de Dios, tal como fue el ideal de tantas almas santas de Israel. Estos dones abrirán para la Iglesia una era de gozo y de santidad. Dame lo que diste a los profetas. Concédeme que, aunque mi pequeño ser se queje, me vea forzado a hablar por una presión soberana. Aquella palabra que venía de ellos, pero que no había nacido de ellos, sino que era una palabra tuya, de tu espíritu, que los enviaba y que no se limitaba a suscitar una nueva personalidad al servicio de la acción, sino que captaban el sentido y el secreto de ella. De tu espíritu, que no es solo inteligencia y fuerza, sino también conocimiento de Dios y de sus caminos. Bueno, y así va siguiendo el texto, es un poco más largo, pero me detengo aquí, porque lo que quería resaltar ahora es el aspecto del Antiguo Testamento, cómo está presente esta fuerza que atraviesa a profetas, atraviesa a los grandes líderes de Israel, y que ellos son conscientes de que esto es un don y no es algo que procede de su propia capacidad, de su propia fuerza. Bien, pues este espíritu es el que, digamos, penetra a María. Es decir, a partir con el cristianismo damos un salto cualitativo, y lo que en los profetas y en los reyes y en los jueces de Israel es una inspiración, en María se convierte en una encarnación de Dios mismo como ser humano en el cuerpo de María. Esto es muy profundo, esto todavía nos sobrepasa. Eso es el misterio en el que creemos y en el misterio en el que somos, nos movemos y existimos, como ahora voy a ir desplegando, pero primero en la persona de Jesús y para comprender dónde se sitúa Pentecostés y qué es lo que termina en Pentecostés y qué es lo que comienza para nosotros. Digamos que el ciclo de Israel termina o culmina en la Anunciación a María, porque ese espíritu no solo va a inspirar a una persona, sino que se va a hacer
el mismo persona en la persona de Jesús, ¿no? De Jesús de Nazaret. Esa encarnación de Dios en lo humano, haciéndose humano, simbólicamente se gesta durante 30 años en el lento proceso de Jesús para ser plenamente humano. Conoce, por lo tanto, lo que es la gestación, ser gestado dentro, como embrión dentro del vientre de una mujer. Conoce el dolor de nacer, de tener que rasgar un útero para nacer llorando. Tiene que conocer la infancia, la adolescencia, la juventud, con las grandes preguntas y los grandes ideales que todos hemos tenido en cuanto que jóvenes. Y todo eso eclosiona en lo que llamamos el bautismo del Jordán, donde vuelve a darse una teofanía del Espíritu, trinitaria, por otro lado, ¿no? Donde Jesús, abierto totalmente a la acción de Dios, bajo el discipulado de Juan hasta ese momento, en la concavidad de su humildad y de su plena apertura en las aguas del Jordán, simbólicamente dice el texto que se abrieron las aguas del cielo, la bóveda del cielo, igual que se abrieron las aguas de abajo, para decirlo así, se abrieron las aguas de arriba, porque de arriba llueve, y esa agua en el Génesis se entiende como que unas lluvias, unas aguas divinas que están más allá de las nubes, se desgarraron, se abrió el cielo, y una voz dijo: tú eres mi hijo, en ti me complazco, hoy te he engendrado. Y esto está manifestado en nuestra iconografía, con esa paloma blanca que sobrevuela en forma de alas y de voz, ¿no? Sobre ungiendo a Jesús. Esa unción del Jordán es donde Jesús toma conciencia de quién es Él, que es justamente el ungido, por lo tanto, el Mesías, el Cristo. Eso es lo que en su autoconciencia como ser humano Jesús recibe en el Jordán. Esa experiencia personal que tiene él junto con Juan y con los testigos que estuvieron en aquel momento, tiene un otro episodio, un complementario, donde Jesús durante 40 días se retira al desierto para comprender lo que ha sucedido y para desplegar e identificar lo que es ser hijo, y cuando después del desierto va por primera vez a Galilea, a su tierra, donde es conocido de todos, y el rabino le da la palabra porque han oído hablar de él, de los milagros que ha empezado a hacer, y entonces él abre un rollo del texto, del pergamino de Isaías, y aparece este texto tan conocido que dice Jesús, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres, anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Es decir, la experiencia íntima que ha tenido en el Jordán se convierte en una experiencia comunitaria en la sinagoga, donde, por otro lado, ya desde el comienzo provoca una adhesión por parte de unos y un rechazo por parte de otros, porque ese texto Jesús se lo otorga a sí mismo y sorprende a la asamblea cómo Jesús puede considerarse, identificarse con un texto que es, por otro lado, para el Mesías, y cómo uno puede otorgarse a sí mismo la identidad de Mesías, ¿no? Bien. Esto es lo que durante esos 3 años Jesús va a intentar comunicar a los discípulos, y un momento también muy clave es cuando le pregunta a Pedro: Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces, bueno, unos dicen que eres un buen hombre, otros que eres un curandero, otros dicen que eres Elías, que ha vuelto a venir, otro que es un gran profeta. Y entonces Jesús dice: bien, esto es lo que dicen los demás, pero ¿tú qué dices de ti mismo, de mí mismo? Entonces es cuando Pedro dice: Señor, tú eres el Mesías, el ungido por el Espíritu, el esperado de Israel desde hace 4 siglos. Y entonces Jesús le confirma, Pedro ha reconocido a Jesús, y entonces Jesús reconoce a Pedro y le dice: pues tú eres piedra, tú eres la roca sobre la cual va a crearse la nueva comunidad, ¿no? El nuevo Israel, la nueva humanidad. Bien, pero sabemos los equívocos que esto supone, porque la palabra Mesías
en aquel momento, para los discípulos también, es una imagen poderosa, ¿eh?, de un ser celestial, un ser que no va a conocer el dolor, ni la derrota, ni el fracaso, sino que va a llevar a Jerusalén con toda su fuerza. Y de pronto, en pocos días, cuando llegan a Jerusalén, Jesús muere como el más infame de los reos o de los condenados a muerte, con la tortura más brutal que conocían los romanos sobre sus enemigos, que es desnudarlos públicamente y dejarlos colgados en el aire para que ni siquiera muertos su alma reposara en un sepulcro. Así de cruel era la tortura romana de la cruz. Bien, pues dice el Evangelio de Juan que justamente cuando Jesús expira, da su espíritu. Ese espíritu que parece oculto en la cruz es justamente en la cruz donde cumple su misión, porque en el lugar más infame que los humanos nos hacemos los unos a los otros, ahí mismo está la vida. Ahí donde no hay vida es donde aparece de nuevo el aliento de la nueva creación. Y eso se expresa y se manifiesta en la resurrección de Jesús, que es producida por el mismo espíritu que quien resucita a Jesús. Y durante las apariciones de los 40 días que hemos celebrado justo ahora, cada vez que Jesús se manifiesta a los suyos, les dice paz a vosotros, shalom, ¿no? Shalom aleikum, paz a vosotros, y reciban el Espíritu Santo. En Juan reciben el Espíritu Santo con la primera aparición, y en cambio en el Evangelio de Lucas, Lucas como prepara más ese momento donde Jesús transmite a los suyos lo que Él es y lo que Él ha recibido a lo largo de su vida y con su mismo nacimiento. En el Evangelio de Lucas tenemos estos primeros 40 días que van desde la resurrección hasta la ascensión, donde Jesús se manifiesta a los suyos de esa nueva manera, resucitada, para que comprendan que Él está vivo, pero está vivo de otro modo en el que lo estaba antes, ¿eh? Porque la resurrección no es una regresión a la vida de antes, como en el caso de Lázaro, que resucita, pero volviendo de nuevo al cuerpo de antes, y en cambio la resurrección de Cristo es otra cosa totalmente diferente que los discípulos necesitan poco a poco ir comprendiendo y aún así no acaban de comprender. Es precisamente Jesús quien les haya dicho antes de la pasión que todavía tienen muchas cosas que comunicarles, pero que el Espíritu acabará esa función porque ahora no pueden comprenderlas. El Espíritu de la verdad les irá comunicando lo que ahora no pueden comprender. Durante esos 40 días Jesús se manifiesta y en la ascensión, lo que celebramos la semana pasada, se cierra el ciclo de Jesús, para decirlo así. Jesús ha realizado plenamente su misión, ha muerto, ha resucitado, y Él como Jesús de Nazaret, en cuanto que persona concreta de Jesús de Nazaret, ha cumplido su misión. Y esto está simbolizado en esta ascensión, que entendemos que no es una ascensión a ningún sitio espacial fuera de aquí, sino que es un cambio de dimensión que por otro lado hace que quede en todos nosotros, porque dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por lo tanto, esa ascensión en el fondo es un descenso al corazón de la historia, al corazón del cosmos, al corazón de cada uno de nosotros, para seguir acompañando esta humanidad todavía en camino, que no ha llegado ni muchísimo menos a su completud y que todavía está de pasión en pasión, como tenemos tantos ejemplos y tan recientes y de tantos modos como los humanos todavía sufrimos. Por lo tanto, en dolores de parto, ¿no? Esperando la manifestación de los hijos de Dios, una manifestación que todavía es parcial, intermitente, interrumpida, ¿no? Y sin embargo pujante a pesar de todo. Bien, y entonces cuando Jesús siente que su tiempo ha terminado, les dice, y no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban la fuerza de lo alto. Entonces, durante 10 días, desde los 40 días que han culminado en la ascensión hasta Pentecostés, en la liturgia antigua eran 10 días, ahora ha pasado a domingo y por lo tanto son 7 días que son en los que estamos, es la iglesia, digamos, ¿no?, la comunidad de Jesús, en oración, sorprendida de que Jesús, digamos, se haya vuelto a marchar, para decirlo de alguna manera, y sin embargo ha dicho que va a dar algo que todavía no ha dado
hasta ese momento. Y eso va a ser la efusión del Espíritu Santo. Bien, esa imagen que todos tenemos de los discípulos en el cenáculo de Jerusalén, con María, con también las mujeres también discípulas, un grupo de unas 20, 25 personas aproximadamente, no sabemos, que de pronto sienten una ráfaga de fuego y libertad, porque se abren las ventanas de las que todavía ellos están encerrados por temor, por tantos temores que tenemos los humanos, como hemos estado y seguimos estando confinados, ¿no? Confinados por, no por el coronavirus, sino por nuestro temor, por nuestros temores. Se abren las puertas, o sea, el viento, el fuego, el viento por un lado, quiero decir, y el fuego en cuanto que simbólicamente dice que se distribuyó una llama de fuego en cada uno de los discípulos y María. Esa llama de fuego está presente en la historia de Israel desde el comienzo, en la zarza ardiente de Moisés, cuando Moisés, escapándose de Egipto y, digamos, refugiándose y no queriendo saber nada de lo que tiene pendiente por resolver en sí mismo y en su pueblo, se le muestra aquel fuego que arde pero no destruye, esa zarza ardiente que sorprende porque consume de fuego a la zarza, pero no lo está destruyendo, al contrario, la está iluminando desde dentro, que es justamente lo que hace el fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu no nos destruye, sino que alumbra lo mejor latente que hay en nosotros, como hizo con esa zarza. Y de ahí habló, es decir, se desplegó el significado oculto y latente que todavía no somos capaces de recibir y que cuando el Espíritu con sus ráfagas nos visita en forma de viento y fuego, entonces despierta en nosotros esa latencia que nos espera para que podamos responder. Pues eso que sucedió con Moisés en el Sinaí, esa misma zarza, es ese mismo fuego que ardió en el pabilo de cada uno de los discípulos que ellos mismos se convirtieron en zarza. Y entonces dice que empezaron a hablar de un modo que los que escucharon quedaban sorprendidos porque siendo todos de procedencias de lenguas muy diferentes, cada cual lo entendía con la suya. Es decir, el Espíritu Santo tiene la capacidad de comunicar, de participar, decíamos antes, ¿no?, de la vida intradivina, pero hacernos también, de ponernos en comunión entre nosotros frente al caos y la locura, digamos, y la incapacidad de entendernos de Babel, que es construir la tierra desde abajo para conquistar el cielo y entonces en esta conquista nos destruimos los unos a los otros. En el Espíritu Santo es la fuerza que desciende y el cielo es el que se acerca a la tierra y entonces hacemos el camino, ¿no?, conquistándonos o arrebasándonos o eliminándonos o compitiendo los unos contra los otros, sino al contrario, comunicándonos, compartiendo, comprendiéndonos los unos hacia los otros, porque cada cual habla una lengua, cada cual habla su propia lengua, no solo las lenguas lingüísticas, culturales o religiosas, sino la lengua única y repetible de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es una palabra para el mundo, ¿no? Y muchas veces no nos entendemos porque ni siquiera escuchamos nuestra propia palabra y cómo vamos a escuchar la palabra ajena si tampoco sabemos de la nuestra, ¿no? El Espíritu Santo tiene la capacidad de hacernos expresar en lo mejor de que somos y también comprendernos desde la palabra que cada cual dice, cada cual emite. Bien, pero todo esto sería una aproximación a una primera lectura conocida. Yo creo que todavía podemos dar un paso más hoy en la comprensión de lo que significa este Espíritu Santo dado a la primera comunidad de Jesús, lo que llamamos la Iglesia, pero de alguna manera la nueva humanidad. La Iglesia significa eclesía, es decir, la convocación, aquellos que se sienten llamados y convocados a escuchar eso nuevo que ha comenzado en Cristo Jesús, eso nuevo que ha comenzado con la Pascua, eso nuevo que está siempre comenzando, es decir, que estamos siempre siendo convocados, estamos siempre aprendiendo a ser iglesia en el sentido de comunidad convocada por el Espíritu para que nos siga atravesando una y otra vez el dinamismo pascual de muerte a vida, eso es la Pascua, pero también es la ráfaga de espíritu que ahora vamos a profundizar un poco más,
qué es lo que significa. Antes de ello, voy a leer otro texto que viene de un maximandita, son los, digamos, los, como digamos, de obispo de la Iglesia ortodoxa, que dice algo así: es el archimandita o metropolita Ignacio Hasim. Es un texto que fue conocido hace unos 10 años o 15 años. Luego pues ha desaparecido un poco, pero también os lo pasaré a las redes porque tiene mucha fuerza y dice de este modo, dice así. La resurrección de Jesús, sucedida una vez por todas, ¿cómo se hace actual en nuestros días? Pues a través de aquel que fue el actor de los orígenes y que será el actor de la plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo. Él es personalmente la novedad que actúa en el mundo. Él es la presencia del Dios con nosotros, unido como está a nuestro espíritu. Sin Él, Dios es lejano, Cristo pertenece al pasado, el Evangelio es letra muerta, la Iglesia es una simple organización, la autoridad una dominación, la misión una propaganda, el culto una mera evocación y el comportamiento de los cristianos una moral de esclavos. Pero en él y en colaboración con él, el mundo es estimulado y gime en dolores de parto. El ser humano lucha contra la muerte que está inscrita en él. Cristo resucitado se hace presente. El Evangelio es una fuerza viva. La Iglesia es imagen de la comunión trinitaria. La autoridad es un servicio liberador. La misión es Pentecostés. La liturgia es memorial y anticipación. Y la acción humana es divinizada. La energía del Espíritu Santo introduce en nuestro mundo horizontal un nuevo dinamismo. Es totalmente nuevo y al mismo tiempo totalmente interior. Esto es sumamente importante para interpretar lúcidamente los signos de los tiempos que anuncian la segunda venida de Jesús ya en el tiempo presente. Bello texto, muy bello texto. Pero vamos a ir más, vamos a penetrar en el texto, vamos a entrar más adentro en lo que... Porque esto, según cómo ya lo conocemos, pero es que hay tanto todavía por conocer. Y eso es lo que es el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa esta segunda venida que esperamos de Cristo? ¿Cómo se produce esta segunda venida? Pues a través de nosotros mismos. Jesús de Nazaret, el Cristo, ha venido, ha completado su misión y, digamos, ahora está en el término de lo que hacia lo que nosotros vamos. Y el término hacia lo que nosotros vamos se va realizando en eso que entendemos la segunda venida de Cristo. La segunda venida es nuestra ida, nuestra cristificación, completar en toda la humanidad lo que Él ya ha sido. Decimos que viene, pero no es que Él venga, porque ya está aquí, sino somos nosotros los que vamos hacia Él. Y vamos configurándonos, vamos cristificándonos, vamos, en términos orientales de la Iglesia Oriental, vamos divinizándonos. Entendiendo que la divinización no es un endiosamiento, eso va en la dirección absolutamente opuesta, sino que la divinización es una participación en la naturaleza de Cristo, porque Cristo ha participado en nuestra naturaleza. Y esto es precisamente lo que celebramos en Pentecostés. Es decir, y ahora entro en otro apartado de mi comunicación. Es una lectura más teológica, ¿no? Hasta ahora es la tradición, lo que dice, lo que hemos recibido, y vamos a leerlo en claves actuales. El Espíritu Creador de los orígenes, el aliento que sale de Yahvé creando los cielos y la tierra y ordenando el cosmos, el caos en cosmos. Es el mismo Espíritu que entra en el vientre de María para que eso que Dios ha creado se haga Él mismo. Él se encarna en eso que ha creado. Y eso que ha sido creado, que es lo que somos nosotros y que en Jesús ha tenido su completud, se prolonga en lo que somos nosotros para alcanzar de nuevo el origen a través de nuestra cristificación y nuestra divinización. Es decir,
el Espíritu Santo inaugura el tercer tiempo. El primero es la creación, el segundo es la encarnación, el tercero es la divinización de lo creado, es decir, de lo humano en nuestro caso. ¿Significa esto qué? El Espíritu que engendra en María a Jesús es el mismo Espíritu que engendra en nosotros la nueva humanidad cristificante y cristificada. El hecho de que María se suele presentar como la mujer por excelencia que está junto con los discípulos recibiendo también ella el Espíritu, tiene un significado universal que completa el anuncio particular de Nazaret. Nazaret es la encarnación de Jesús de Nazaret para que realice su humanidad concreta en la historia concreta y precisa de un pueblo con un lenguaje, con una espiritualidad, con una manera determinada de comprender a Dios, que es Israel. Y en esa concretud de la encarnación de Jesús de Nazaret se realiza el inicio y completo de una encarnación que en Jerusalén, o sea, de Nazaret vamos a Jerusalén, que es una ciudad universal y para la idea judía es el centro del mundo, centro simbólico del mundo, para que ese nuevo espíritu, ese mismo espíritu, ahora engendra en María, no ya a una sola persona que es Jesús de Nazaret, sino a toda la humanidad preñada de Dios. Pentecostés es la humanidad preñada de Dios. Es decir, cada uno y cada una de nosotros. Toda la humanidad representada en esa nueva Jerusalén, o en esa, sí, en los 12 apóstoles, y con María inclusive, y las mujeres que estuvieran, por supuesto, empiezan un nuevo ciclo de la humanidad. Ungidas por el fuego y el viento del Espíritu, esas llamas que hemos mencionado antes, no es una solo cuestión piadosa, digamos, ¿no? De animarles y darle, bueno, darles fuerza y con pensar la pérdida de Jesús, que se ha ido y les ha dejado. No, no, no. Es mucho más profundo que esto. Es el germen divinizador de cada uno de nosotros y de la especie humana completa. Entonces, lo que en Nazaret sucede en Jesús, a partir de Pentecostés, se prolonga en cada uno de nosotros. Jesús, en el momento de la ascensión, ha dicho a sus discípulos, vayan, se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra, y ahora yo les envío, vayan y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautizo en el Padre, ¿qué es sino sumergir la realidad toda en la fuente, en el misterio, en lo frontal y originante de la realidad? Todo brota de una fuente más alta que nosotros mismos, ¿no? Ojalá nuestra vida estuviera sumergida, bautizada, que se refiere bautizse, ¿no? Sumergir, ¿no? Sumergir nuestra existencia, las 24 horas de nuestra vida, de cada día, en el origen frontal de aquel que llamamos Padre. Bauticen en el Padre. Bauticen en el Hijo. Es decir, sumérjanse en fraternidad, en solidaridad, en cariño y cercanía de los unos con los otros, porque todos somos hijos en el Hijo. Hay una sola criatura nacida del Padre, que es toda la hermandad cósmica, ¿no? Eso es bautizar en el Hijo, ¿no? Sentirnos hermanos los unos de los otros, ¿no? Y sabemos lo difícil que es sentir esta fraternidad, no solo con los cercanos, que también, sino con los que son difíciles, con los que, bueno, con tantas situaciones duras que vivimos y en un mundo en llamas, en llamas destructoras, desgraciadamente, no en las llamas, bueno, también están las llamas del Espíritu que son recreadoras, ¿no? En ambas llamas, entre ambas llamas estamos los humanos. Y bauticen en el Espíritu Santo, ¿no? Bauticen en el dinamismo
y ahí entra 100% el carisma ignaciano de discernir los movimientos del espíritu, ¿no? Los dinamismos epocales de cada época, los dinamismos de la historia, los dinamismos de cada comunidad, de cada ciudad, de cada organización, de cada uno de nosotros, ¿no? Disciernan, ¿no? Sumérjanse en este dinamismo dinamizador y divinizador, discerniendo qué conduce y qué no conduce a la plenitud de la historia, ¿no? Y entonces este triple bautismo, que es el envío que hace Jesús a los suyos, es lo que en Pentecostés tiene como el sello, ¿no? El sello sacramental y el sello de incandescencia, que cuando nosotros nos ponemos en contacto con ello, entonces prolongamos la vida de Jesús. Jesús de Nazaret ha completado su ciclo, pero el Cristo se extiende en cada uno de nosotros. El Cristo, el ungido, la unción del Espíritu, precisamente, hemos dicho al principio que es esto lo que significaba. Nosotros como cristianos, como cristianas, tenemos el nombre de nuestra unción, de la unción del Espíritu, es decir, el germen de nuestra divinización, no solo personal, sino colectiva, histórica, cósmica, mundial, a todos los niveles, ¿no? Lentamente como el fermento de la harina, lentamente como el crecimiento de un grano de mostaza, como Jesús decía, ¿no? ¿A qué compararemos el reino de los cielos, ¿no? Y pone estas metáforas de ritmo lento, ¿eh? Porque el peligro de los humanos es precipitarnos, ¿no? O impacientarnos. Sí, la iniciación ha empezado hace 2000 años, ¿eh? Y bueno, pues en ello estamos, en ello estamos. Y entonces en cada Pentecostés nos disponemos a ese incendio del Espíritu, que es esa semilla divinizante y cristificante que unge nuestras células, nuestro pensamiento, nuestros afectos, nuestras ideas, nuestras heridas, en fin, todo eso que como humanos lentamente vamos transitando. Bien, pues esto es lo que en esta celebración del domingo que viene tratamos de evocar y de recrear, y es un tiempo propicio pues para dejarnos incendiar, y cada cual pues tiene como las barritas de incienso, que una vez encendidas cada una de ellas desprende su mejor aroma. Y si no nos ponemos una varita de incienso y no huele mucho, digamos, huele bien, pero no mucho, ¿no? Es cuando se enciende que realmente desprende su aroma. Pero cuando desprende su aroma es cuando empieza a consumirse y a consumarse, ¿no? O sea, dejarse tomar por el Espíritu es desprender lo mejor de nosotros, entregándonos del todo a nosotros para irnos convirtiendo en aroma y en ceniza también, ¿no? Ceniza en el sentido de irnos desprendiendo de todo aquello que ya hemos sido y que para que pueda emerger lo que todavía no somos, no sabemos que somos, ¿no? Y acabo de nuevo con la oración que he dejado inacabada del padre Arrupe. La continúo, la he dejado casi a mitad. Bueno, he leído un poco más de la mitad. Termino con sus palabras. Dice así: con esa voz que tú haces gemir en el fondo de mi ser, pido tu efusión abundante, similar a esa lluvia generosa que devuelve la vida a la tierra sediente, a la tierra sedienta, como aliento de vida que viene a vivificar las osamientas secas, refiriéndose a esa imagen de Ezequiel, ¿no? Esos huesos que están muertos y el Espíritu los devuelve a la vida. Dame ese Espíritu que lo escruta todo, que lo sugiere todo y que lo enseña todo, y que me fortalecerá para soportar lo que aún no puedo soportar. Aquel Espíritu que transformó los débiles pescadores de Galilea en columnas de fuego de tu Iglesia, y en apóstoles que dieron con el holocausto de su vida el testimonio supremo de su amor por sus hermanos. Así, esta efusión vivificante será como una nueva creación de corazones transformados, de una sensibilidad receptiva a la voz del Padre, de una fidelidad espontánea a su palabra. Así nos encontrarás fieles de nuevo, y de tu parte no nos esconderás tu rostro, porque habrás derramado tu Espíritu sobre nosotros. Ya comprendo que para que todo esto se realice,
se necesita un amor como el del Padre que intervenga en persona. Oh tú, Señor, tú que eres nuestro Padre, ¿por qué nos dejas extraviar lejos de tus caminos? Oh, si rasgaras los cielos y bajaras. Esta fue tu manifestación definitiva, los cielos abiertos, un Dios Padre visible, un Dios Hijo que desciende a la tierra haciéndose hombre para la salvación del mundo, misterio que en todas las generaciones pasadas no fue dado a conocer a los humanos. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre y exclamo, ven, oh Espíritu Santo. Y el que da testimonio de todo esto dice, sí, vengo enseguida. Amén, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Javier, pues nos has dejado en silencio, esperando realmente recibir y dejar entrar en nosotros el Espíritu Santo. Tenemos aquí hay algunas preguntas. Una es, ¿cómo es que oponemos resistencia a ese germen divinizador? Porque es el principio de la materia que también somos. El espíritu es inmaterial y la materia es densa. De lo que se trata es que la materia sea ungida. Nosotros somos materia y por lo tanto ofrecemos resistencia. Esa es nuestra condición. Para que cuando se conjugue lo intangible del espíritu con lo tangible de la materia que somos, aparezca esta conjunción que es la razón de ser de todo lo que existe, que el cielo y la tierra se unan. Y nuestra resistencia forma parte del camino, de la razón de ser. No sé si me explico. Sí, sí. Y esta otra pregunta que nos dicen, ¿cómo entregarnos al Espíritu Santo sin temor y sin miedo? Bueno, pues primero aceptar que tenemos temor y tenemos miedo. Y preguntarse de qué tengo temor y de qué tengo miedo. ¿Por qué hay temor? Pues por una falsa identificación. Tememos perder lo que tenemos o lo que somos o lo que, sí, o lo que imaginamos o lo que deseamos. Pero estas identificaciones menores y parciales nos impiden abrazar nuestra más profunda identidad. Pero bueno, pues eso requiere un camino. Lo honesto es poner nombre a los miedos, poderlos mirar, nombrar, identificar. Y el hecho de nombrarlos ya hace que pierdan el 50%, digamos así, de su poder, porque ya no nos dominan, sino que los podemos objetivar, los podemos identificar, nos podemos identificar y, por tanto, desidentificar de ellos, ¿no? Y entonces creamos un espacio de libertad donde crecer más allá de nuestros miedos, porque nuestros miedos nos acorralan solo en un pequeño reducto de nosotros mismos. El don del Espíritu Santo, uno de los dones precisamente, es esta libertad interior, esta confianza, esta audacia, dice bellamente, ¿no? Cuando en un momento determinado, en Gálatas 5, 22 a 23, se habla de los frutos del Espíritu Santo. Una cosa son los dones del Espíritu Santo, otra cosa son los frutos del Espíritu Santo. Los siete famosos dones del Espíritu Santo es una, más o menos una lista, por decirlo así, de cualidades que están tomadas más bien del Antiguo Testamento y que son sabiduría, entendimiento, consejo, fuerza o fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Temor de Dios no en el sentido de un temor de sumisión, sino de respeto, ¿no? De reverencia, ¿no? De sentido de conciencia de la trascendencia divina que no podemos banalizar de cualquier manera, en el sentido de temor, en ese sentido, no en sentidos infantilizantes, ¿no? Esos son los dones del Espíritu, ¿eh? Y ahí está, ¿no? Por tanto, consejo y ciencia significan comprensión de qué es lo que nos priva
dejarnos tomar por el Espíritu, ¿no? ¿Cuáles son nuestras limitaciones? ¿Cuáles son nuestros temores, precisamente? Y fortaleza, ¿eh? Cuando uno se llena de Espíritu, de ese Espíritu fuego, entonces él mismo da la fuerza. Esos son los dones y los frutos que están, como digo, en Gálatas 5, versículos 23, 22 y 23, dice, los dones, perdón, los frutos son amor, gozo, paz, magnanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué lugar hay para el miedo cuando estamos en esa experiencia, en esa impregnación, en esa unción del Espíritu? Cada una de las palabras tiene dos lados, ¿no? El lado oscuro y el lado luminoso. El lado temeroso y el lado de confianza. Bueno, pues es importante mirar el lado de luz, ¿no? Sabiendo que está detrás el otro lado, ¿sí? Pero van juntos, van juntos. Se ha dicho que lo contrario del amor no es, perdón, que el contrario del temor no es la valentía, sino que es el amor, digamos, ¿no? Cuando realmente amamos, no tememos, ¿no? Bueno. Tenemos muchísimas preguntas, pero mira, una más es, ¿cómo diferenciar cuando me siento invitada a la palabra, a las acciones, a decidir por el Espíritu Santo, de cuando son mis ideas y deseos propios de mi ego? Bueno, San Ignacio da unas pistas sobre esto, ¿no? Y él distingue las reglas de discernimiento de primera semana, de segunda semana. Las de primera semana son para empezar, digamos, ¿no? Son, digamos, como más evidentes hasta cierto punto. Las de segunda semana son más sutiles, ¿no? Entonces, la pregunta, quien hace la pregunta habría de saber si está en primera semana o en segunda semana, ¿no? O sea, en qué momento del camino está, ¿no? Podríamos decir, para una primera aproximación, todo aquello que nos descentra, todo aquello que hace que lo que sintamos, proyectar o desear, no es autorreferencial, sino que nos hace ir más allá de nosotros mismos, que nos descentra hacia los demás y que vamos nosotros perdiendo esa autorreferencialidad, es signo del Espíritu. Toda aquella buena idea en la que nosotros seguimos el centro de eso, ahí puede haber una trampa muy grande, que serían las trampas de segunda semana, ¿no? Como el mal espíritu, en forma de una buena idea, lo que te está haciendo es capturar para que engorde, digamos, tu ego, ¿no? Aunque sea en forma de algo aparentemente altruista, pero en el fondo uno sigue estando ahí como protagonista básico, ¿no? Entonces, yo creo que el punto sería esto, ¿no? Si hay descentramiento o autocentramiento. Okay. Y terminamos con esta última pregunta. Entonces, ¿la segunda venida somos nosotros divinizados? Sabiendo que está, sí, dicho muy escuetamente, las palabras, las fórmulas cortas son peligrosas porque son pueden ser demasiado simples y a veces los matices. Es donde se juega verdaderamente la dirección de lo que se quiere decir. Sí, es decir, la segunda venida es la completud del cuerpo místico de Cristo, que es la realidad entera. Por lo tanto, cuando cada una de las células de este cuerpo de Cristo cósmico e histórico alcance su cristificación, habremos completado el Cristo cósmico, que es su segunda venida. Es decir, su emergencia desde abajo. Él ha venido desde arriba, y ahora el Cristo cósmico emerge desde abajo sin que deje de estar, entre comillas, arriba. Arriba y abajo son palabras espaciales para decir algo que no tiene espacio ni tiempo. Bueno, tiempo sí, tiene procesualidad, pero no está arriba ni abajo, ¿no? Más, a mí más que arriba me gusta hablar de adentro, ¿no? El Cristo completo nos espera en la profundidad de lo que ya estamos y espera que recorramos toda nuestra adentridad, para decirlo así, que al mismo tiempo es toda nuestro desplegamiento, ¿no? Entonces, el desplegamiento histórico, cósmico e individual de cada uno de nosotros es lo que hará que todo el cuerpo de Cristo haya alcanzado omega, ¿no? Jesús de Nazaret ya está en omega, el resto de la humanidad, y no solo de la humanidad, sino el universo entero
está no solo nosotros, esto está mucho más poblado que nosotros. En el universo hay muchísimos más seres que nosotros. El cuerpo místico de Cristo es muchísimo más grande que solo el planeta Tierra. El planeta Tierra es un pequeño barrio del universo, ¿no? Y ahí se produce un proceso de cristificación que hay que ampliarlo con muchísimo. Uno ve las inmensas galaxias, las infinidades de mundos que están ahí. Nosotros somos un pequeño episodio de algo infinitamente mayor que se extiende en 15.000 millones de años, en infinitas galaxias, en algo que nos sobrepasa, ¿no? Hemos sido rozados y visitados en Jesús de Nazaret para que lentamente participemos de este proceso que contiene la totalidad del universo y de universo, ¿no? Por lo tanto, no hay prisa, no hay prisa, ¿no? Expandámonos, ¿no? Y al mismo tiempo que no hay prisa, es urgente, digamos, la transformación, porque urgente es el llanto del mundo, urgentes son las necesidades de nuestros hermanos, también, es sin, con urgencia, pero sin prisa, de nuevo, esas paradojas, ¿no? ¿No? Bien, por lo tanto, la pregunta, sí, pero ampliándola mucho más, ¿no? Pues, mil gracias, Javier. Me quedo cortísima al decir gracias de parte de todos los que estamos, no nomás los de Casa Loyola, no nomás los de las redes centros, sino de todas las personas que estamos escuchándote hoy. Gracias porque nos das una guía, nos das una idea, una nueva forma de ver, de captar lo que es Pentecostés y lo que es el Espíritu. Y te deseamos un año ignaciano lleno de frutos, lleno de paz. Gracias, muchas gracias, Lourdes. Si me permites, creo que tenemos claro. Uno. Aplicado al año ignaciano, el don del Espíritu, el don de Pentecostés es que pase por nuestras heridas. Cada uno de nosotros tiene heridas, unas muy antiguas, otras más recientes, y lo importante es que la herida se convierta en brecha, ¿no? Que la herida no quede infectada. El problema de nuestras heridas es que muchas de ellas siguen infectadas y siguen teniendo ahí la causa de la herida. Entonces, la oportunidad que nos da la herida de Ignacio es en un proceso lento, lento, ¿eh? Porque es 9 meses en Loyola primero, 11 meses luego en Manresa, por lo tanto, esa sanación tiene diferentes grados de profundidad, ¿eh? Pero lo importante es creer de verdad que si ponemos nuestra atención y nuestra confianza en aquello que sentimos herido y que tal vez siga infectado, puede convertirse esa misma herida en la brecha de la gracia. Y eso es el don del Espíritu. Así es. Sí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias, Lourdes. Gracias.